Hola, buenas tardes. Gracias a las más de 20 personas Buenas que ya se tardes. están conectando. Luis. Vamos a esperar a llegar a las 30, 35 para comenzar. Vamos a estar en vivo en una transmisión del Toque y Periodismo de Barrio como parte de nuestra cobertura sobre la COVID-19 en Cuba. Y vamos a estar hablando de la economía cubana desde un análisis económico y jurídico. Para eso nos acompañan hoy aquí el doctor en ciencias económicas, Omar Eberlén, economista cubano, y el jurista, abogado, Eloy Viera Cañibe, quien también es el director del proyecto El Toque Jurídico, que está teniendo muy buena aceptación entre nuestras audiencias. Yo soy Ana Lidia García, editora del Toque, y bueno, mi función hoy aquí es simplemente de moderación, solo estaré moderando. Recuerden que está el cajón de comentarios que pueden dejarnos sus preguntas. Ya tenemos algunas preguntas pensadas para comenzar este debate, pero por supuesto contamos con las de ustedes para que esto sea más dinámico, porque además seguramente todos tenemos muchas dudas sobre este tema. Recuerden que estamos transmitiendo también por YouTube en los canales del Toque, por la página en Facebook de Periodismo de Barrio. Y bueno, pues ya casi entonces comenzamos. Les propongo al profesor y a Eloy que se nos presenten, que cuenten un poquito de ustedes. Y bueno, entonces damos unos minutos a que se sigan conectando personas y comenzamos. Bueno, mi nombre es La Omar ciencia Evelini primero. Pérez. Adelante, profe. Soy doctor en ciencias económicas, máster en economía y política internacional, licenciado en economía. Estuve trabajando en la Universidad de La Habana durante 36 años. Fui profesor titular, o soy profesor titular todavía, ese título no se pierde. Fui director del Centro de Estudio de la Economía Cubana. He tenido mucha experiencia profesional en algunas universidades del mundo. Tuve estancia en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia, en la Universidad de Tokio, en la Universidad de la Sorbona París III. Es decir, hay un grupo de universidades en las cuales impartí clases, fui un profesor visitante. He publicado una obra, podemos decir, amplia, más de 15 libros, 300 artículos. He colaborado siempre con revistas académicas y últimamente en algunos espacios. Que podríamos decir importante para la realidad económica, Progreso Semanal, en Cuba, con ustedes, etcétera. En estos momentos estoy funcionando como un economista por mi cuenta, es decir, un economista independiente, Muy a pero tono sigo haciendo lo con mismo nuestra que antes transmisión hacía. de hoy, Sigo haciendo lo mismo que antes hacía, ¿no? Atender a estudiantes, publicar, dar conferencias, preparar seminarios. Es decir, mi vida no ha cambiado de profesión, ¿no? muchas gracias por estar acá con nosotros, profesor. Gracias a ustedes. No, Eloy. a mí me sobran los títulos, así que yo voy a ser mucho más breve que el profe Berleni. Ya tenemos 35 personas conectadas también. Mi nombre es Eloy Viera, soy licenciado en Derecho. Abogado de profesión, fui abogado de bufetes colectivos durante 7 años, profesor universitario, en fin, y ahora más que nada me dedico al análisis independiente también de la realidad cubana, especialmente el monitoreo de la legislación cubana y esto que se ha denominado proceso de reforma legislativa posterior a la implementación de la nueva constitución. Bueno, esperemos que se nos sumen también emprendedores, cuentapropistas acá a este debate. Nuestros debates siempre están abiertos incluso a que si personas de la audiencia quieren sumarse y dar su opinión, lo pueden hacer a través de los comentarios, pueden entrar también a la transmisión. Así que bueno, ya saben, estamos abiertos a ese tipo de colaboraciones. Le pido al doctor Eberleni que comencemos describiendo muy brevemente, porque estas son cuestiones que la mayoría de las personas que seguro nos están viendo ahora conocen, hablando sobre la situación en la que hoy se encuentra la economía cubana,
Y luego, así que no se vayan, quédense con nosotros, vamos a estar hablando sobre la lista de actividades prohibidas y el clasificador de actividades económicas, sobre la lógica que opera detrás de esta lista, que aún no acaba de salir en las normativas. Pero bueno, lo que comenzamos a hablar sobre las nuevas medidas económicas relacionadas con el sector no estatal. Le pido al doctor que hagamos este breve resumen sobre la crisis económica que estamos ahora mismo enfrentando. Sí, me gusta mucho tu comentario, porque realmente cuando se habla del sector no estatal hay que hablar del sector económico en general. Es decir, el sector no estatal es parte de un elemento importante dentro de una economía. Y realmente la economía cubana hoy está, podríamos decir, en sus peores momentos. No significa que tal vez en el mediano plazo haya una salida importante, pero es una economía que viene creciendo muy poco, es una deformación estructural, crecimientos bajos. Desde el año 2016-2020 se creció alrededor de un 1%, sin embargo, en los últimos años, 2 años se ha decrecido, en 2019 se decreció, en el 2020 también se decreció en un 11%, y nada indica, por de acuerdo a los meses transcurridos, que tengamos un crecimiento de acuerdo a lo que se necesita. Es un país que tiene un déficit presupuestario muy grande y eso se ha crecido realmente por el panorama de la COVID. Nadie en el mundo ha escapado de la COVID, por lo tanto es una regularidad que también sufre Cuba, pero es que Cuba venía ante la COVID con una situación económica muy complicada. Si tuvo que hacerle frente a pagos de deuda, las exportaciones disminuyeron, sobre todo la de servicios, por la cancelación de algunos contratos en el tema de los servicios médicos. Pasamos una crisis muy grande en el tema de los combustibles por los suministros de Venezuela y las presiones que le hicieron a Venezuela y le siguen haciendo el propio Estados Unidos. Pero en general es una economía que tiene muchas dificultades y yo creo que una de las principales de corto plazo, las cuales hay que resolver, es el tema de la escasez. O sea, hay escasez no solo de alimentos, sino de otros bienes. Lo que pasa es que los alimentos es una cosa que no puedes esperar. Tú mañana no tienes un aire acondicionado y no pasó nada. Pero lo que sí, tú mañana tienes que tener un pedazo de pan. Por lo tanto, en la lista de prioridades, yo creo que la alimentación juega un papel importante. Y hoy se manifiesta, sumado a la COVID, un desabastecimiento muy grande en el país. Y el ejemplo remarcado en eso es las grandes colas que existen en cualquier moneda. Ya no se trata de una tienda en moneda nacional, sino que las propias tiendas en divisa, que se suponía que el que tuviera esa divisa tendría un acceso más rápido, al contrario, yo creo que es más difícil acceder ahora a una tienda en divisa que al otro tipo de tienda. Entonces eso complejiza mucho, mucho la economía en un momento en que al país se le dio una condonación de periodo de pagos de deuda en el año 2020, pero muchos hay que pagar en el 2021. Ya estamos en 2021, ya llevamos casi 4 meses, terminamos 4 meses. El turismo no despega y todo el mundo sabe por qué, pero en los primeros meses se decreció un 95% la llegada de turistas con respecto a periodos anteriores. Es decir, no hay una fuente estable de ingresos al país y eso complejiza la situación tanto para el sector estatal como no estatal. Por lo tanto, independientemente de la voluntad política o de los discursos políticos o los referentes que han habido en el último Congreso del Partido, las medidas que se tienen que tomar a partir de ahora tienen que ser audaces. ¿Audaces en qué sentido? En que den resultados concretos en el corto plazo. Me gustó mucho una frase de Díaz-Canel en ese Congreso que dijo que no podemos pensar ahora en el largo plazo. Tenemos que concentrarlo en el corto plazo. Y yo creo que eso es importante. Hay que concentrarse en el corto plazo. ¿Pero en qué? En medidas concretas. Y ahí yo creo que una de las reservas importantes que tiene el país es el sector no estatal de la economía. No quiere decir esto, que no sea importante el sector estatal, pero donde yo veo las potencialidades, donde hay realmente un mayor dinamismo, donde se puede absorber toda esa fuerza de trabajo que tiene que salir del sector estatal, porque para nadie es un secreto, y el propio Raúl lo dijo en su discurso, que hay plantillas infladas en el país, que siempre existió, y la única forma de catalizar esas personas que van a quedar excedentes, que ahora deben quedar mucho más excedentes, es lo siguiente: si ahora un empresario tiene que pagar altos salarios, por lo tanto tiene que reducir personal y tener aquellos trabajadores que realmente sean eficientes,
¿Quién es el único lugar que puede absorber esa fuerza de trabajo? El sector no estatal de la economía, que ha estado siempre sesgado y muy limitado en las actividades. Para, bueno, lo voy a dejar aquí para no seguir en las actividades y después unirme con las otras preguntas. Sí, como usted decía, a pesar de ser ese sector que puede ser más dinámico, que porque son pequeños negocios que pueden implementar cambios rápidamente, hemos visto contradicciones en el discurso oficial, pero también en las normativas que han estado saliendo. En febrero, por ejemplo, se anunció que iba, o sea, una lista de actividades prohibidas que aumentaba entonces las actividades permitidas para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y todavía esa lista no ha salido en la Gaceta Oficial, o sea, no es una norma. Quiero que entonces, a partir de ahora, nos concentremos en analizar esta lista un poco más a detalle. Eloy, no sé si te parece que empecemos tú haciendo un resumen de esta lista y luego el profesor aporta otras ideas, porque realmente es algo que nos preocupa. Bueno, hay personas comentándonos que por qué no hablamos del bloqueo, que hay que... Déjame decir algo. Déjame decir algo antes del hoyo. Realmente, hacía mucho tiempo que había sido un reclamo de la población y de los académicos en general. Estoy hablando de hace 10 años, están las publicaciones de que le decíamos al gobierno. Hace falta poner una lista negativa y que el resto de las actividades que no estuvieran en esa lista negativa estuvieran permitidas. Porque ¿quién decidía incorporar 3 actividades, 4 actividades? Y sobre todo, que era importante que una de las fuerzas de trabajo altamente calificadas del país no se encontraba representada en esos trabajos, eran los profesionales. Entonces, era un pedido ya de mucho tiempo. Entonces, una solución que le dio el Estado es decir, bueno, vamos a buscar el nomenclador de actividades económicas que existe, que es el válido para toda la economía en general, sea estatal o no estatal, y entonces vamos a ver quién se propone hacer cualquier cosa. Y una comisión decidirá realmente si se aprueba o no. Yo creo que es un paso de avance. Yo creo que no es descabellado, porque si no, ¿quién decidía 10 o 20? Yo creo que eso fue una medida importante, porque no es único de Cuba. O sea, el clasificador no es un invento cubano. Es un clasificador donde se agrupan a nivel estadístico las principales actividades que se generan en una economía. Yo creo que por ahí es importante. Ahora, lo que es verdad, que se anunció, pero no se ha publicado. Entonces, todavía no tenemos las herramientas suficiente para decir, miren las que quedaron. Entonces, la gran duda, ¿y por qué se han demorado tanto? ¿Será que va a haber una reconsideración de los profesionales? Sin embargo, de pronto aparece el discurso de Raúl como diciendo, hay algunas personas que por egoísmo quieren seguir. Bueno, yo no sé qué le llama egoísmo. ¿Por qué? Porque si yo soy arquitecto y quiero trabajarle a mi país, da lo mismo, no estoy diciendo que voy a hacer una actividad privada, puedo trabajarle al Estado, pero de forma privada. Es la confusión que existe, porque yo puedo tener un bufete de arquitecto y el Estado me puede contratar los proyectos para obras sociales. Entonces, realmente eso no es un egoísmo. Yo creo que si una persona no está vinculada con los resultados de su trabajo, realmente no se siente contento. Y lo que habíamos dicho siempre era, ¿qué se prefiere? Que esa fuerza de trabajo que la preparaste, que estaba altamente calificada, se marche al exterior a formar parte del desarrollo de otro país o forme parte del desarrollo de tu país. Y entonces ahí es donde yo creo que se han quedado esos comentarios, esas contradicciones, porque como te insisto, todavía no está en la Gaceta. Pero bueno, Eloy puede hablar más que yo de eso. Sí, lo que quería antes de que Eloy comience a hablar es que hoy estamos analizando las circunstancias en las que se encuentra la economía cubana. Por supuesto que el bloqueo es un factor que nos afecta y nos afecta mucho. Pero, doctor, ¿usted considera que en este caso, en el caso específico que estamos analizando hoy en este momento de la lista y del sector no estatal, hay una incidencia, o sea, el bloqueo influye para que el gobierno no pueda aprobar este tipo de medidas, por ejemplo? Yo no estoy viendo ese vínculo. Yo, como tú decías, yo parto de que es innegable que el bloqueo realmente asfixia a la economía cubana en todo tipo de actividad, pero yo no creo que el bloqueo esté presente en aprobar una cooperativa de construcción que vaya a reparar un edificio en La Habana Vieja que se va a caer. No veo el bloqueo donde está.
Entonces, hay que deslindar bien lo que es el factor externo y el factor interno. Yo creo que lo que Cuba puede interactuar es en el factor interno. En el factor externo del bloqueo, lo que más podemos hacer es criticar ese bloqueo, pero hasta ahí se queda. Nosotros tenemos que, desde el punto de vista interno, ver cómo salimos adelante con nuestros propios recursos. Porque no hacemos nada teniendo una gran esperanza con la administración Biden, que yo todavía tengo fe en que va a hacer cosas por Cuba, pero después puede venir una administración republicana y podamos retroceder. Cuba no puede estar en esos vaivenes. Yo creo que Cuba tiene que tener una estrategia de desarrollo propia, como la tuvo Vietnam y como la ha tenido, la tuvo China, que fueron países que partieron en una situación todavía más compleja que la de Cuba. Y sin embargo salieron adelante, pero hay una palabra mágica que es la que aquí en Cuba todavía se tiene mucho recelo, que es la palabra mercado, porque hay una confusión teórica de asociar mercado con capitalismo, no necesariamente. Entonces ahí es donde yo veo las trabas, ¿no? Bueno, miedo al entonces mercado. Seguimos conversando, Eloy, si te parece, hacemos un zoom a la lista para hablar de algunas cuestiones. El doctor hablaba del tema de los profesionales, de las, digamos, inconformidades que todavía hay respecto a que algunos profesionales, sabemos que los profesionales de la salud, que los profesionales de la educación, pues van a seguir siendo profesionales vinculados al sector estatal, pero hay otros que bien podrían no haber estado en esta lista de permitidas. Pero tú puedes hacer un análisis también de otras cuestiones relacionadas con esta lista, sobre todo con las regulaciones anteriores que ya existían y de alguna forma regulaban actividades que hoy aparentemente están permitidas. Entonces, adelante. No, buenas tardes a toda la audiencia y para mí es un placer estar aquí con el profesor, ¿no? Intercambiar un poco un grupo de ideas que yo tengo en relación al tema. Básicamente lo primero que habría que decir es que yo sí creo que se ha producido al menos nominalmente, al menos desde el punto de vista de la expresión, se ha producido un cambio en la concepción del gobierno para ver el trabajo por cuenta propia. Pero a mí me parece que ese cambio no es lo suficientemente renovador como para transformar lo que necesita la economía cubana hoy. Yo no soy economista, pero lo digo desde el punto de vista de las contradicciones que puede tener la naturaleza jurídica con la que el gobierno sigue entendiendo el trabajo por cuenta propia. Y el hecho de que usted haya dicho, pasamos de una lista de actividades prohibidas a una lista abierta, a mí no me queda muy claro todavía. Y no me queda muy claro todavía por el hecho de que yo no estoy opuesto a que el gobierno utilice el clasificador de actividades económicas. Pero a mí lo que no me queda claro es que se haya producido única y exclusivamente una lista de actividades prohibidas. A mí lo que me parece es que hemos pasado de un listado de ciento y tantas actividades permitidas a cerca de 2000 actividades permitidas. Pero incluso ahí hay que hacer un trabajo que yo creo que nos debemos también, porque a mí me parece demasiado optimista una versión que yo no comparto, un criterio que yo no comparto, y es que el clasificador va a ver, hay que mirarlo de la manera siguiente. Usted piensa qué es lo que hay que hacer. Busque en el clasificador si esa actividad no está prohibida. Si no está prohibida, busca dentro del contenido de esa actividad lo que usted quiere hacer está ahí. Esa es la lógica con la que la gente ha mirado el clasificador. Yo creo que esa es una lógica limitada. Y es una lógica limitada por dos razones fundamentales. Porque la primera es que el gobierno ha anunciado que las actividades que están prohibidas, al menos esa lista de 124 actividades que, como bien dice el profesor, ni tan siquiera se han codificado. Yo diré por qué yo creo que no se han codificado una norma posteriormente. Pero lo que te decía era que esas actividades que el gobierno dice que están prohibidas, el gobierno al anunciar ese listado dijo que eran actividades que no estaban prohibidas en otras normas jurídicas. O sea, la lógica de exclusión utilizada por el gobierno era por discriminación. Ellos analizaron de todo ese listado de actividades económicas del clasificador cuáles no estaban prohibidas por otras normativas y entonces prohibieron solo las que no estaban prohibidas por otras normativas. Yo ahí tengo mi reserva ampliamente porque, por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo, en el clasificador se excluyeron del clasificador todas las actividades relacionadas con la minería.
Y si usted piensa que la lógica del gobierno fue excluimos solo las que no están excluidas en otro lugar, pues toda la minería en Cuba, incluso desde el diseño constitucional, parte de un sistema que en derecho se le llama concesional. O sea, usted necesita para poder explotar los recursos naturales de un país por un problema de soberanía, de la autorización de un órgano institucionalizado del Estado. En el caso cubano, a mí me parece muy mal que sea el Consejo de Ministros, pero es el Consejo de Ministros quien desde la nueva Constitución autoriza las concesiones en Cuba. Toda la minería en Cuba, como es extractiva, como son recursos naturales, requieren la autorización del Consejo de Ministros. Incluso los actores estatales que trabajan la minería en Cuba requieren una autorización previa del Consejo de Ministros. Por tanto, la minería en Cuba está sometida a un régimen especial de regulación a partir de las propias concesiones. No tiene ninguna lógica que usted le diga a un trabajador por cuenta propia no vaya ahí a la minería porque es que no podía ir de ninguna manera. O sea, previamente, desde antes, no podía ir de ninguna manera. Entonces, hay otro elemento, además de ese, que a mí me parece fundamental en este análisis y es uno que ha mencionado el profesor. Y es el establecimiento de una comisión que intermediará en la aprobación de los proyectos. E intermediará en la aprobación de los proyectos, sobre todo a partir de regulaciones internas que ya tienen establecidas. Yo pongo un ejemplo sencillísimo. Sencillísimo en este sentido, que a mí me llama mucho la atención y por eso es que yo digo que no se puede mirar fríamente el clasificador y utilizar el clasificador como la varita mágica y decir aquí está todo lo que podemos hacer. La actividad de construcción no está prohibida. Nada en la actividad de construcción contemplada dentro del clasificador de entidad nacional está prohibida, de acuerdo a lo que ha anunciado el gobierno. Yo no sé si estará prohibido o no, porque no tenemos una norma jurídica, pero nada ahí está prohibido. El clasificador de actividades nacionales de la construcción dice que usted puede, como parte de la actividad de construcción, reunir financiamiento para construir edificios y después venderlos. Si usted analiza la lógica del trabajo por cuenta propia, que el trabajo por cuenta propia está previsto para pensar al trabajador por cuenta propia como una persona natural, no hay divorcio, no estamos hablando de un empresario, no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de un primer momento, se va a utilizar el clasificador para reorganizar el trabajo por cuenta propia. Que en un futuro yo me imagino que sea lo mismo que utilicen para estructurar las pymes. Pero hoy, como estoy analizando el trabajo por cuenta propia, yo lo tengo que mirar de otra manera. Yo, como trabajador por cuenta propia, puedo en Cuba hacer un proyecto para dedicarme a la construcción de edificios multifamiliares y venderlos. No hay una lógica detrás del derecho. En primer orden, porque vamos a partir de una esencia. En Cuba nadie puede ser propietario de más de una vivienda. Ahí hay un divorcio total. Si yo construyo un edificio multifamiliar de más de una vivienda, evidentemente yo no voy a poder ser propietario de ese edificio. Porque no tengo capacidad para ser propietario de un edificio multifamiliar. Porque me siguen considerando una persona natural, no una empresa. Si fuera una empresa, estaríamos hablando de otra cosa. Porque serían personalidades jurídicas diferenciadas. Pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un trabajo por cuenta propia que quiere construir un edificio multifamiliar para, como dice el clasificador de entidades nacionales, venderlo después. Y no hablemos de lo que dice el clasificador también de las posibles inmobiliarias. No hablemos de eso. Hablemos solo de la construcción para la venta. Eso, desde el punto de vista de la concepción del trabajo por cuenta propia, como hoy la vemos, es imposible. Y sin embargo, no está prohibido en el clasificador de entidades nacionales. O sea, el análisis que hay que hacer es un análisis que va mucho más allá. Y es ese análisis el que va a hacer esa comisión. A mí lo que me preocupa realmente es que se reproduzca esa idea y la gente pierda tiempo pensando un proyecto que desde el origen debió haber nacido muerto, ¿no? Porque no lleva a este análisis posterior de que yo estoy hablando. Bueno, hay alguien que menciona acá que sí se puede ser propietario de una vivienda y Eloy no, nos dirá. Eloy, entonces, por lo que tú y estás... No, se puede ser propietario de una vivienda, claro que sí. Yo lo que no puedo ser propietario de cuatro viviendas al mismo tiempo. Eso lo dice la ley, eso es clarísimo, eso no lo digo yo. Una persona natural en Cuba no puede ser propietario de más una vivienda de residencia permanente. Puede ser propietario de una vivienda de residencia permanente y de una vivienda de descanso graneo en la playa. No más que eso. Estamos hablando de un edificio de 18 unidades. El clasificador de entidades nacionales dice que los constructores pueden construir edificios para vender. Yo quiero construir un edificio de 18 pisos. No hablemos de 18 pisos, de 4 apartamentos. Primero, lo construyo de cero.
cuando yo termine ese edificio tiene que estar a nombre de alguien. Tiene que haber una propiedad para poderse producir la venta. Porque la venta no se puede producir sin un título originario. O sea, ese edificio tiene que ser de aquí. No va a poder ser de un trabajo por cuenta propia. Entonces, Eloy, por lo que comentas, suponemos, o estamos aquí especulando, que en este sentido, que estas regulaciones anteriores que ya regulaban actividades que aparentemente ahora están permitidas o que aparecen en el clasificador como que se pueden hacer, serán tomadas en cuenta por esta comisión de esta ventanilla única, que es la que va a aprobar o no los proyectos. Son 21 organismos que conforman esta comisión a nivel local, al nivel donde se desarrolla una ventanilla única, creo que es a nivel local. Son 21 representantes de esos organismos los que el gobierno ha dicho que conformarán esa comisión, que revisará el proyecto y, por supuesto, cada representante de cada organismo velará por sus regulaciones internas y verá que de ese proyecto contradice sus regulaciones internas. Por tanto, no es un simple análisis del clasificador el que hay que hacer. No es un simple análisis de discriminación. Es un análisis mucho, mucho más complejo. Porque además parte de una facultad discrecional. Y ahí siempre yo vuelvo a lo mismo. Sigue habiendo muchísima dificultad en Cuba con la facultad discrecional de la administración. Sigue habiendo muchísima. De eso podemos estar hablando una tarde entera. Y ya con relación para cerrar la pregunta que me hacías al principio, ¿por qué se han demorado tanto? De hecho, cuando anunciaron este cambio de mentalidad, yo recuerdo que tanto la viceministra de Trabajo y Seguridad Social recalcó mucho la idea de que serían alrededor de 3 meses para ver la primera publicación en la Gaceta. O sea, estamos hablando de febrero, creo que fue en febrero que se anunciaron. Es febrero, marzo, abril, mayo. O sea, técnicamente estamos en tiempo. Y técnicamente está de acuerdo a lo que ellos dicen, por supuesto. Es la concepción de sin prisa pero sin pausa, pero que además responde a una cosa que a mí me parece buena desde el punto de vista metodológico, pero que me parece un atentado a los principios más básicos del derecho. Y es que últimamente en Cuba se espera a que la norma macro, que en este caso puede ser un decreto ley, la mayoría de la normativa relacionada con el trabajo por cuenta propia tendrá que variar, empezando desde el decreto ley que reglamenta de manera general los principios básicos del trabajo por cuenta propia. Ese decreto ley, que es la norma marco, últimamente lo que están haciendo es publicando la norma marco junto con toda la normativa derivada, hasta las resoluciones de los ministros. Todo lo publica en una misma gaceta. Eso, yo digo que eso es un adefesio desde el punto de vista del derecho, porque usted no puede entender que una norma ha entrado en vigor hasta tanto no haya sido publicada en la Gaceta Oficial. Por tanto, usted está desarrollando normas complementarias a una norma que no está vigente. No tiene ninguna manera usted, ningún control usted, al menos formalmente, de que esa norma complementaria no sea contraria a la norma marco, porque teóricamente usted no la tiene en la mano, porque teóricamente esa norma no está vigente. Lo normal en derecho es que se publique la norma marco y se dé un tiempo para el desarrollo de la norma complementaria, para que los reguladores posteriores puedan utilizar esa norma marco como referente. Ahora últimamente nos estamos encontrando en la Gaceta que tenemos un decreto ley que dice que el reglamento deberá ser publicado en la Gaceta a los 60 días de la vigencia del decreto ley. Y resulta que el reglamento se publica. Aparece en la misma Gaceta. Eso es un problema que a mí me dirán que es una estupidez, una formalidad, pero que no lo inventé yo. Que es un problema, un principio básico en derecho, propio de las institucionalidades, propio de los estados de derecho, para poder exactamente medir el desarrollo de la legislación. Hay una norma que establece principios y a medida que vayan saliendo las normas complementarias, la gente podrá ir evaluando cuán consona o no es esa norma complementaria con la norma marco. Eso en Cuba no ha sucedido. Entonces, muy probablemente, ese es el proceso que están haciendo ahora mismo. Hayan aprobado el decreto ley, ya tengan un consenso con relación al decreto ley y los organismos, los reguladores complementarios estén en el trámite de regulación propia para publicarlo todo en una misma gaceta. Que vuelvo y repito, metodológicamente eso está lo más bien, porque atendiendo también a la dispersión y el desastre informativo que es el sitio de la gaceta nuestra, que te pongan todas las normas de trabajo por cuenta propia en una sola gaceta, eso para el usuario cubano es una bendición, ¿no? Pero desde el punto de vista de un principio de derecho es desajustado. Bueno, entonces esperemos que sobre el día 10 de mayo esto esté publicado. Hay que esperar a ver
para entonces. Doctora Berleni, le propongo, si quiere comentar un poco acerca de este tema que ha estado, sobre el que hemos estado conversando, sí, pero también mira, introducirnos un poco en el tema de las profesiones, de las actividades profesionales y su opinión sobre las que sí deberían estar y, bueno, un poco que debatamos acerca de esto. Mira, yo estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dice Eloy. Lo que pasa es que tampoco podemos desesperarnos. Yo sí creo que hay un paso de avance. O sea, si uno compara la posición que había sobre el sector no estatal hace 5 años atrás con lo que se ha propuesto ahora, hay un paso de avance importante. Que sea cierto que la economía se ha complicado tanto que hay que hacer esos pasos de avance, yo creo que sí también. Eso ha impulsado la realidad económica tan complicada que ha llevado a ser un poquito más flexible. Yo también pienso que en medio de un congreso que ellos tenían por el medio, en el cual iban a reelaborar los lineamientos, la conceptualización, me parece que ellos empezaron a dar tiempo antes de ya salir en la Gaceta, porque lo que no se podía producir es haber aprobado algo en la Gaceta que después se contradiga con los nuevos lineamientos y la nueva conceptualización que nadie ha visto. O sea, por lo menos la población en general no lo ha visto. Entonces no sabemos cuál sea realmente el contenido. Yo sí creo que tenías guiarte por algo. O sea, yo creo que no es perfecto el nomenclador, pero es que en ese nomenclador lo que hace es agrupar los diferentes tipos de actividades. Ahora, la discrecionalidad que tenga esa comisión es la que yo coincido con Eloy. Habría que ver qué elementos va a tener esa comisión para decirme que sí o no. El ejemplo que ponía, yo estoy seguro que cuando usted presente el proyecto de hacer un edificio de 4 habitaciones, tiene que estar muy preciso antes de hacerlo, que esté muy claro, que esté clarificado qué hacer con el resto de las viviendas, porque si no, usted no va a someterse a eso. El tema de Cuba es la discrecionalidad en todas las tomas de decisiones, pero la letra de lo que está establecido yo creo es un paso de avance a como se hacía en el pasado. Ahora, el tiempo es el que también coincido con Eloy, que el tiempo se acabó. No es tiempo para seguir pensando y darnos 4 meses más y 60 días, porque la vida avanza y todos los días se cae un edificio en La Habana Vieja y entonces me está diciendo que no van a potenciar las empresas cooperativas de la construcción. Y yo creo que en medio de la crisis habitacional, lo que debería haberse priorizado más son las cooperativas de la construcción, porque realmente el deterioro de la planta habitacional está ahí y las dificultades de la infraestructura están ahí. Y yo conozco muchas cosas que pasaron, por ejemplo, la Universidad de La Habana se reparó totalmente con cooperativas de la construcción. Ah, que haya alguna cooperativa de la construcción que haya violado algo de lo establecido, no sé, pero hubo resultados concretos en las cooperativas de la construcción. Entonces, ¿cómo ahora no se va a incentivar las cooperativas de ese tipo? Entonces, yo creo que es que estamos trabados, entrampados, en que queremos, pero no queremos, pero la situación te va marcando. Y yo sí estoy seguro que antes de junio tiene que estar aprobado ese reglamento o esas normas de esas 2.000 actividades. Pero vuelvo a insistir, si todavía no se ha abierto, no podemos decir que va a ser un error. Yo sí te digo en este momento que yo soy optimista, y el optimismo me está, es que no hay forma de equivocarse, porque realmente la situación está tan compleja y las personas cada día tienen más estrés, más desespero con la vida real, que el país no se puede dar el lujo de seguir atrasando cosas. Y un ejemplo de eso es las medidas que se liberaron en la agricultura. Ahora habría que ver si alguien tiene una vaca. Perfecto, pero es que durante mucho tiempo ni se quería hablar de ese tema, era prohibido. Entonces, ahora con el tema de los alimentos, que ya tú puedes vender leche y queso, yo me imagino que aquel que fue sancionado por vender queso, ahora lo permite hacer un trabajo por cuenta propia. O sea, porque lo que este país necesita es producción. Producción. Pero hay que esperar un poco más. Yo creo que acaben de salir estos lineamientos que se aprobaron, porque yo quiero ver que tú has modificado 165 ¿cómo se llama? 165 problemas que habían en los lineamientos de 200, quedan 200 y modificaste 165. Eso debe ser una gran cosa, digo yo, porque si no, ¿para qué los modificaste? ¿Qué modificaste? ¿Un acento o una coma? No creo que se hayan reunido tanto tiempo para eso.
Entonces, vuelvo a decirte, mi optimismo está en lo malo que está la situación, que no tienes una ayuda externa posible. No hay ningún país que sea capaz de darte el dinero que necesita este país. No lo hay. Tiene que ser internamente, y no estás exportando y no estás recibiendo turistas. ¿Y de dónde van a salir los ingresos para realmente hacer un proyecto medianamente creíble por la población, que ya está cansada, porque durante mucho tiempo has hecho planes alimentarios? Durante los últimos 30 años, para no decirle la historia, se han hecho en la agricultura todos los planes habidos y por haber, y realmente no se dio resultado. Ahora parece ser que hay una nueva voluntad. Vamos a ver si es verdad. No, Ana, yo antes de pasar a otro tema, yo voy a dejar claro que yo también lo considero un paso avance. O sea, para mí es un paso avance, y vuelvo y repito, el simple cambio de la mentalidad es un paso avance. Yo lo que siempre llamo la atención en estos casos es a la cautela, porque el optimismo desmedido es el que a mí no me acaba de cuadrar en esta escala, ¿no? Primero, porque como decía el profesor, han sido muchos experimentos. Primero, la pauta económica para Cuba, yo se lo decía a alguien el otro día conversando, la ruta económica para Cuba teóricamente estaba marcada desde el año 2011. Desde el año 2011, teóricamente, nosotros teníamos una ruta económica para Cuba. Y la hemos demorado 10 años. La hemos demorado, no, la ha demorado el gobierno cubano 10 años. Por tanto, yo con el tema del optimismo desmedido soy muy cauto, porque entre otras cosas, hay muchas cosas que nadie ha aclarado. Entre otras cosas, la falta de transparencia también, ¿no? En el proceso, ¿no? Todo el mundo está esperando algo y la gente empieza a imaginarse cosas, porque la opacidad es propia también de la manera de implementar las cosas en Cuba. Y eso también está muy mal desde cualquier punto de vista. Ahora mismo el profesor decía una cosa que es muy interesante, que es otro de los ejemplos del clasificador. El tema de los productos agropecuarios. Es también un sinsentido pensar que cuando toda la agricultura en Cuba está vinculada a la propiedad y a la tenencia de la tierra, y hay una distinción entre trabajador por cuenta propia y agricultor pequeño, usted piense y le diga a la gente, la agricultura usted va a poder ser trabajador por cuenta propia. No. Revisen el listado de todas esas actividades que no están prohibidas ninguna, a ver cuántas se pueden hacer por trabajo por cuenta propia sin ser agricultor pequeño. Y si usted es agricultor pequeño, usted no va a hacer trabajo por cuenta propia. Usted va a hacer toda su vida agricultor pequeño, usufructuario de tierra, cooperativista. O sea, yo me imagino un trabajo por cuenta propia más que nada como un jornalero o alguien que le preste un servicio de mecanización a la agricultura, si se quiere. A lo mejor un propietario. Pero más allá de eso, yo no veo más nada con relación a la agricultura. Y ahí hay que dar un paso también en ese sentido. Y por eso es que yo decía, claro que es un paso de avance, claro que es una modificación gigantesca en la concepción, pero es una modificación que tenemos que mirar imaginándonos las cosas y tratando de hacer un análisis más profundo de lo que aparentemente parece, ¿no? Sí, y se nos había quedado una parte de la pregunta, profesor, que era el tema de las profesiones, o sea, de los profesionales, de las actividades. Bueno, creo que el profesor, de pronto la conexión le falló un poco. Ahí está. Aquí está de vuelta. Ya está con nosotros, sí. ¿Ya no? Sí, le decía que entonces se nos había quedado conversar un poquito y debatir un poquito sobre el tema de los profesionales y las actividades que sí fueron incluidas, las que se quedaron como, incluso aquellas que estaban en un limbo y ahora están claramente prohibidas. Un poquito que hablemos de eso, si nos puede dar su opinión al respecto, ¿qué representa esto para la economía? Bueno, un poco usted lo mencionaba al principio, pero bueno, que ahondemos más en el tema. Sí, mira, yo creo que esta sociedad ha dedicado cuantiosos recursos a la formación de un capital, podemos decir, altamente escolarizado. Y es lamentable cómo en los años 92, 93, había una crisis del país, se abrió el trabajo por cuenta propia, se limitaron los profesionales, tenían su justificación, pero yo creo que en el 2021 esos criterios no son tan aceptable, teniendo en cuenta en que hoy hay un grupo de profesionales que no se sentían
estimulados a trabajarle al sector estatal. Y esos profesionales tienen deseo de trabajar por su país. Y entonces no entiendo por qué un... Y son los dos ejemplos que se ponen, pero hay varios. No creo por qué un arquitecto civil o un arquitecto o un ingeniero civil no puedan tener su propio negocio particular y el Estado le contrate su servicio. Eso no tiene ninguna contradicción. Se ha dicho, no porque se desestimula el sector estatal. No, señor. El nuevo listado de salarios en este país precisamente va dirigido a estimular a ese sector profesional que se quedaba medio que excluido, que quería moverse al sector privado. Hoy los salarios son bastante altos entre las categorías de la 12 hacia arriba con las primeras. Hoy un profesional puede estar ganando 4.800, 6.000 pesos. Por lo tanto, él sacará su propia cuenta de si le quiere seguir trabajando al Estado o sigue trabajando para él, pero brindándole servicio al Estado. El problema es que yo creo que hay una contradicción pensando de que cuando un arquitecto privado trabaje por su cuenta, se desliga del apego al país. Yo no estaría de acuerdo con eso. Yo creo que se desliga de la forma en que recibe sus ingresos, pero él puede hacer con su obra un hospital, ¿por qué no? Una obra social. O sea, ¿dónde está esa contradicción? Que alguien me explica por qué no. Y te diría, hasta el personal de salud y hasta el personal de educación, no quiero decir de educación privada, pero un profesor que se jubile, que tenga 70 años, puede tener su escuelita para repasar o alguna cosa más articulada, no es la simple licencia de repasadores y otras actividades. ¿Por qué limitar el ejercicio del trabajo? Es donde yo veo la contradicción. ¿Por qué? Bueno, perfecto, el Estado no quiere que haya profesionales trabajando de forma privada. Pero es contradictorio porque sí están trabajando de forma privada, pero se están descalificando. Pueden estar trabajando de mesero en un restaurante y la otra cosa más compleja todavía, que se vayan para el exterior. Y es muy difícil oír a los jóvenes profesionales graduados hoy que tengan entre sus prioridades marcharse del país. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en Cuba no podrán ejercer el trabajo que ellos quieren. Entonces, es ahí donde yo no estaría de acuerdo ese pensamiento de excluir a los profesionales en el ejercicio de las actividades permitidas. Al contrario, yo los incluiría más y que sea la competencia la que le propicie. Porque hoy que la tasa de cambio ya es la misma para toda la economía, hay que desmitificar eso de que el Estado no podía pagar altos salarios, que sí se lo pagaba el privado. Ahora están en igualdad de condiciones, señores. Están en igualdad de condiciones. Entonces, hay que ser realista y tomar decisiones económicas. Si no, vamos a estar hablando dentro de 3 años otra vez del mismo tema. Y vuelvo a decir algo que dije al principio. Hay otras experiencias que se pueden tener en cuenta. Y ya me están diciendo el vietnólogo por ahí. Pero es verdad, Vietnam fue un país más atrasado que Cuba, con más dificultades. Y gracias a pensar que el mercado iba a permitir que el socialismo fuera un modelo viable. Hoy Vietnam es una de las economías más dinámicas del sudeste asiático con COVID, señores. ¿Y cómo lo ha hecho? Porque el mercado fue parte muy clarita de su modelo de reforma de Doi Moi, y ni ha dejado el Partido Comunista dirigir, ni las Fuerzas Armadas han perdido prestigio, ni se ha ido el país de las manos, ni hay un solo partido. Entonces son elementos que se han comentado, dice, no, porque se iría el país hacia otro destino si se le da el sector privado egoísta, no sé qué cosa. Error, confusión. Mercado no es capitalismo. Yo no quiero capitalismo para mi país. Yo lo que sí quiero es un país viable, con desarrollo y que haya recursos y que la gente se sienta satisfecho en el país que vive. Pero no me gustaría que la gente que se diga que este es un país socialista y las personas estén disgustadas, con estrés, con muchas dificultades. Entonces, el Estado tiene que pensar en todo eso y soltar la fuerza productiva. Eso se llama potenciar la fuerza productiva. Se ha escrito, no estoy diciendo que el pensamiento de los dirigentes va en sentido contrario. Yo lo he visto escrito, pero demasiado lento, muy lento. Tú no necesitas hacer un seminario por cada provincia para explicarle las 63 medidas que se han puesto en vigor para la alimentación.
Esos señores, eso se cae de la mata. Entonces, seguimos con métodos antiguos con concesiones nuevas. Y en esa discusión perdemos tiempo. Bueno, por ahí había alguien hablando también de los abogados. Está también el tema de los contadores. No, yo, a ver, con relación a lo que decía el profe, yo creo que hay que dejar algo también claro, ¿no? O sea, las reformas en Cuba o el tiempo de las reformas en Cuba ha estado más definido por criterios políticos que por criterios económicos. O sea, yo soy un defensor de que el embargo tiene que acabar, porque el embargo es no solo una medida antisoberanista, sino que también es contraria a muchísimos principios del derecho en el que yo creo, ¿no? Pero también creo que las reformas en Cuba, muchísimas, no dependen absolutamente en nada del embargo. Y han sido dilatadas pensando única y exclusivamente en criterios políticos y en criterios de control de la política del país. Y yo aquí voy a poner un ejemplo sencillo y es el mismo ejemplo de los profesionales. Está muy claro que hay profesiones que han sido vetadas para su trabajo de forma independiente única y exclusivamente por motivos políticos. Una de ellas es la profesión que yo practicaba, o sea, de la que yo soy formado, que es el ejercicio de la abogacía. En los primeros años de la revolución se dieron los primeros pasos para unificar el ejercicio de la abogacía en una única organización, que es la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Pero básicamente, entre otras cosas, porque la Organización Nacional de Bufetes Colectivos litiga ante los tribunales, canaliza procesos y canaliza conflictos sociales, y más que nada, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos debería servir incluso para la representación de acciones legales colectivas, de reivindicaciones de derechos civiles, de reivindicaciones de derechos ciudadanos. Mantener controlado el ejercicio de la abogacía en una única organización cumple no con un criterio económico, cumple con un criterio político. Como también cumple con un criterio político la prohibición del ejercicio del periodismo de manera independiente o por trabajo por cuenta propia. Como también cumple con un criterio político la prohibición de la impresión de materiales, de las imprentas. No hay un criterio económico que sostenga decisiones de ese tipo. Pero también, y aquí yo sí voy a hacer una salvedad, porque si bien no conocemos cuál es el intríngulis de la nueva conceptualización, yo sí me voy a tomar el atrevimiento de leer cuál es la fundamentación que se dio en la resolución que se tomó en el octavo congreso del partido para aprobar la nueva conceptualización del modelo económico. Y hay dos párrafos que para mí son muy esclarecedores y que demuestran una cosa que también venimos arrastrando hace muchísimo tiempo y que responde también a criterios políticos. En esa resolución, los miembros de los participantes del congreso dijeron que tenían que reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado. De modo que las medidas administrativas centralizadas, volvemos a lo mismo, un pensamiento de administración centralizado, en interacción con políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad. Como parte de ello, se define que es necesario impedir que productores o comercializadores impongan malas prácticas, la especulación y condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con independencia de la forma de propiedad o la forma de gestión. Nuevamente, ahí estamos en presencia de lo que yo decía, Ana, básicamente de un criterio político detrás de un razonamiento económico. Hoy volvemos a pensar en lo que se debatió durante el proceso de reforma constitucional, que es la expresión de esos dos párrafos. Y es el hecho que también es la expresión del discurso de Raúl cuando hablaba de egoísmo, cuando hablaba de enriquecimiento, es la expresión de evitar la concentración de riquezas, que en la Constitución lo cambiamos y dijimos, bueno, no puede ser riqueza, pongamos propiedades, evitar. Pero en el fondo lo que se busca es evitar la concentración de riquezas en manos no estatales.
Y esa es una concepción que en Cuba no se ha cambiado y que cumple con un principio político, con un razonamiento político, no económico, básicamente. Y está detrás de la prohibición del ejercicio profesional de un montón de actividades. Y es como dice el profesor, eso lo único que hace es, no es fomentar el desarrollo o el corrimiento hacia la empresa estatal de los profesionales cubanos. Eso lo que sigue haciendo es fomentando la emigración de ese personal que usted califica o en cualquier caso la descalificación de ese personal. Como hay muchísimos abogados que yo conozco que hoy no ejercitan la profesión o hacen cualquier cosa, son taxistas, son cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente en ese sentido. Y yo creo que ahí hay un razonamiento que es el mismo que ha dilatado innecesariamente las reformas que se anunciaron desde el 2011. Y yo sí voy a hacer una salvedad aquí. Esa dilación por pensamiento político es la que ha generado ahora mismo una situación política en el país seria también. Porque las escaseces son directamente proporcionales también a los cuestionamientos políticos, a las insatisfacciones de la población, a las expresiones de descontento. O sea, hay una cosa directamente vinculada con la otra y que no se puede separar, ¿no? Y que están detrás de ese razonamiento que también el profesor decía. No hay más tiempo. ¿Qué más tiempo? ¿A qué más estamos esperando, ¿no? ¿Cuál es el paso de avance en ese sentido? Y hay un sector, Eloy, que ha estado, bueno, como otros tantos, perdido dentro del sector no estatal, que han sido los cooperativistas, las cooperativas, que el profesor Eberleni hablaba al respecto hace un rato, que se han visto frenadas con las últimas medidas desde hace ya, dos, tres años. Desde ahora. Pero recientemente han habido nuevas, sobre todo a partir del ordenamiento y del establecimiento de políticas de precios, que hemos visto que se ha estado favoreciendo a partir de darle otras, digamos, funciones al sector, a los gobiernos locales, que han estado impidiendo aún más el desarrollo de estas cooperativas. Y hemos visto, bueno, nos han llegado incluso a nuestros medios algunas señales de que se están desintegrando cooperativas, que no están trabajando, que están frenadas por completo. Podemos también hablar un poco acerca de esto, porque demuestra también, o sea, recuerden que cuando hablamos del sector no estatal, estamos hablando no solo de los cuentapropistas, de emprendedores, del sector privado, sino también de las cooperativas, que es otra forma de gestión no estatal. Entonces, sería bueno que les dedicáramos un poquito más de tiempo a esto que ha estado pasando, porque es algo que también contradice esa idea de que deben estar todos los actores de la economía involucrados en salir de esta crisis, como el presidente Díaz-Canel dijo en el Congreso. No, adelante, profe, adelante. No, yo te iba a comentar lo siguiente. Desde el propio diseño de las cooperativas empezaron mal. Por ejemplo, la que tú te refieres, la construcción. ¿Cómo para crear una cooperativa de la construcción tenías que tener el aval del Ministerio de la Construcción, que tenía sus propias empresas estatales de la construcción? Claro. O sea, ya desde ahí le estás diciendo, no la iban a favorecer porque era una competencia a las propias empresas del Estado. Pero es que las empresas del Estado nunca fueron competentes y, segundo, fueron insuficientes para evitar el deterioro de la infraestructura habitacional o de edificios del país. Entonces, pero hubo muchos frenos y hubo hasta decisiones absurdas. Es que si es una cooperativa de la construcción aprobada en Matanzas, no podías trabajar en una obra, no podías licitar una obra en la capital. O sea, fueron cosas tan absurdas desde el inicio y que ahí están los resultados. Ah, que es verdad que muchas cooperativas no funcionaban como cooperativas, sino como una sumatoria de albañiles, carpinteros, que de forma aislada una persona los unía, hacía una obra y después le pagaba lo que quería. Bueno, eso es otra cosa en el funcionamiento. Pero en el diseño eran mucho más sociales que un sector privado. Pero es que ellas nacieron mal. Y entonces, ahora hay que rectificar eso. Pero fíjate, aquí hay una cosa interesantísima que dice el profesor y que a mí me salta ahora mismo. Esto es lo bueno de tener este tipo de intercambios, ¿no? Yo siempre he dicho que las cooperativas son el experimento o la señal o la preparación de una posible implementación de las pymes en Cuba, ¿no? Pero lo que sí parece estar muy claro,
lo que sí parece estar muy claro en Cuba, y yo creo, yo aquí voy a hacer esa salvedad porque la gente tiende a confundir el asunto, es que las pymes en Cuba no se van a implementar a partir de una ley de empresa. O sea, la gente está esperando una ley de empresa para las pymes en Cuba, la ley de empresa para las pymes en Cuba. A mí, desde el punto de vista jurídico, me parece muy claro que la ley de empresa en Cuba va a estar diseñada para terminar de o para consolidar este proceso que ya comenzó. O sea, hace recientemente el Consejo de Estado, la semana pasada, el Consejo de Estado aprobó un decreto ley, que es un decreto ley de la empresa estatal, una cosa así, que no se ha publicado tampoco, no sabemos qué cosa es. Pero evidentemente ese es como aquello que dijo Murillo en diciembre del año pasado en la Asamblea Nacional, que ellos irían probando, experimentando con la empresa estatal a partir de la promulgación de normas temporales y después esos experimentos pues los consolidarían en una ley de empresas, ¿no? Para mí está muy claro que esa ley de empresas va a estar más dirigida al sector de la empresa estatal y que las pymes en Cuba se implementarán a partir de una ley de sociedades, que ya incluso se ha arreglado. En el nuevo cronograma legislativo, ambas saldrán en la misma fecha, el mismo mes, en el mismo año, saldrá la ley de empresas y saldrá la ley de sociedad. Y aquí hay un criterio que es interesantísimo, y es que las sociedades mercantiles, del tipo que sean, casi siempre son una sumatoria de acciones de fuerza de trabajo o sumatoria de capital. Si el problema del gobierno cubano está en entender como algo lesivo a los intereses de la sociedad o incluso a los intereses del Estado, que varios profesionales o no se reúnan y aporten fuerza de trabajo en función de un objetivo común y después se distribuyan las ganancias o incluso se subarrienden los servicios al interior de esa propia comunidad, ahí estamos teniendo un problema con relación a la forma en la que se pueden implementar las pymes en un futuro. Por tanto, lo que ha ocurrido con las cooperativas no agropecuarias, que podemos decir perfectamente que si bien no es el caso, porque podemos decir, bueno, pero es que las cooperativas las creamos con otra concepción, las creamos con otro objetivo. Pero una cosa es que usted haya creado las cooperativas con un objetivo, se hayan desenvuelto mal y usted no haya intentado corregir eso, sino que más bien haya intentado sacarla del mercado, sacar las cooperativas del mercado. Y eso es lo que han hecho últimamente con las cooperativas. Y por eso me llama la atención, luego de escuchar al profe Ever Lenny, señalar ese particular. Porque si eso es lo que llama la atención, si eso es lo que se ha señalado, esa será algo que tendremos que superar o que tendrán que superar al momento de analizar las pymes, al menos en la forma de constitución en la que se están pensando. Y con relación a lo que decía Ana, a las cooperativas no agropecuarias no solo no se les ha incentivado, yo creo que se les ha limitado incluso desde el punto de vista regulatorio. Ya Ana lo decía, con el ordenamiento, el primer gran golpe que les dieron a las cooperativas de construcción fue someterla al mismo sistema presupuestado de la empresa estatal. Ya para evitar la competencia, como las cooperativas no agropecuarias funcionaban con un sistema de oferta y demanda, las más recientes resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios hicieron que tuvieran que utilizar el sistema de presupuesto del Ministerio de la Construcción, que se denomina PRESWIN, que establece precios completamente diferentes, ¿no? Precios a lo que hoy conocemos como mercado estatal. No sé, creo que un metro cuadrado de pintura son 2 pesos moneda nacional, una cosa así, sin contar, por supuesto, los costos a los que tienen que adquirir las cooperativas y demás. Pero además de eso, además de someterlos al mismo sistema presupuestario, a apartarlos del sistema de oferta y demanda del mercado, apartarlos del mercado, las autoridades locales también han establecido regímenes preferentes en la contratación. Ya, a nosotros nos han llegado resoluciones de gobernadores provinciales asegurando que o sea, para promover la contratación de una obra relacionada con los órganos locales del popular o con las instituciones estatales, para decirlo coloquialmente, en la localidad, pues lo primero que tienen que hacer es otear el sector estatal de la contratación. Y en última instancia, si el sector estatal de la contratación, si el sector estatal de la economía no puede asumir esa contratación, es que se puede acudir al sector no estatal de la economía. Se puede acudir a las cooperativas, se puede acudir a los trabajos por cuenta propia. O sea que desde el punto de vista de la implementación, desde el punto de vista de la implementación de las políticas locales, que es donde se desenvuelve mayoritariamente la economía para este tipo de sujetos, hay también un desincentivo que es político, porque no hay ningún razonamiento económico para eso.
No hay absolutamente ningún razonamiento económico para eso, mucho menos cuando desde el gobierno se está diciendo que hay que lograr insertar a todos los actores económicos del mismo sistema. O sea, hay una contradicción, hay un divorcio a veces entre el discurso oficial y lo que realmente se implementa y lo que realmente se legaliza. Y estoy hablando de ejemplos recientes, no estamos hablando del año 2020, principios de 2020, estamos hablando de este año, estamos hablando de normas de este año, que como son normas locales, muchísimas veces no, como que no tienen mucha publicidad, no se da a conocer de manera mayoritaria, pero que ocurren básicamente. Y ya que hablas de contradicción, Eloy, mencionar que el 15 de abril el Consejo de Ministros se reunió con un grupo de cuentapropistas y de profesores y especialistas en temas de emprendimiento. Fueron muy pocos realmente, creo que no llegaban a 10, para hablar precisamente sobre la importancia de la integración entre las formas no estatales de la economía, de gestión no estatal y la empresa estatal. Entonces, volvemos una vez más a este tema de que el discurso y las acciones van en ocasiones por un lado y las normativas que vemos, o sea, digamos que las cuestiones concretas por las que debemos guiarnos, pues van por otro lado. Te adelantaste con el tema, ya adelantabas el tema de la ley de empresas, pero me gustaría que con el profesor Evelini discutamos un poco más acerca de esto, porque además, como hemos repetido en esta conversación, estamos en un momento de crisis, no podemos obviar todo lo que el país ha invertido en cuestiones de la pandemia, y hay que tomar acciones pronto, como hemos estado también conversando, y una de esas acciones pues vendrán con estas leyes que de alguna manera podrían beneficiar aún más a las formas de gestión no estatal. Entonces, si quieren, hablamos un poquito de cómo esa ley, que ya dices que no sería la ley de empresas, pero bueno, me gustaría escuchar al profesor, ¿cuál sería, mencionabas que otra ley que también está en el cronograma podría ser la que contribuyera a que el sector no estatal o las pequeñas y medianas empresas se desarrollaran? Pero creo que hay que apuntar ahí detalles, porque no sabemos qué va a tener la ley, entonces sí. Sería bueno que hablemos de cómo debería ser. Mira, yo creo que la aprobación de las pequeñas y medianas empresas en Cuba no va a esperar esa ley de empresas. Yo sí creo que deberé, porque ya he visto comentarios y he visto gente que han participado en esos debates, el Ministerio de Economía está muy fuerte en eso, ya yo he estado en varios seminarios y han explicado más o menos que se está trabajando en eso. Yo sí creo que podrá aparecer un decreto ley teniendo en cuenta algunos elementos de la pequeña y mediana empresa, pero lo que sí yo creo, que si la ley de empresa no habla de pequeña y mediana empresa, no es ley de empresa. Eso es otra cosa. Le podrán decir ley de empresa estatal y un apellido, pero una ley de empresa de un país abarca todo el tejido industrial y del país. O sea, a todas las instituciones que producen en el país. Si no, eso no es una ley de empresa. Si no, bueno, pero es que Cuba tiene cosas sui generis. Pero el mundo entero, una ley de empresa abarca a todas las entidades, sea estatal o no estatal. Esa disyuntiva de estatal y no estatal la hacemos en Cuba como para seguir diciendo que estamos potenciando la gran empresa, el Estado, y yo siempre he estado a favor de que existan empresas estatales, pero no empresas estatales como las de hoy, sino empresas públicas. Yo sí creo que el Estado tiene que tener las mayores empresas, los mayores reservos, la producción de electricidad, no sé, las grandes cosas, pero sí hay un tejido industrial que no le pertenece al Estado y nunca le ha pertenecido. Y si quiere que sigan haciendo experimentos, pero ya llevamos 62 años con ese experimento, y la pequeña empresa cubana, la elaboradora de tejido, la elaboradora de zapatos, la elaboradora de artesanía, la elaboradora de manufactura, no puede ser estatal. No lo puede ser. Porque usted no puede hacer 100 camisas de un mismo tipo, con un mismo tipo de tela. Ya pasamos por ahí. Ya tú salías antes los 90 a la calle y te encontrabas 100 personas con el mismo tipo de camisa, porque lo hacía una empresa estatal, que lo que le vino ese día fueron telas de un determinado tipo. No, ese no es el mundo real de hoy. Por lo tanto, queramos o no, para no desviarme del tema, la empresa estatal, la ley de empresas es única. Si no la quieren hacer única y quieren entonces separarlo y la pequeña empresa se apruebe o se reconozca en la ley de asociatividad,
Yo creo que no hay contradicción. Puede estar ahí, pero tiene que ser, tiene que haber una ley general del país. Ahora, yo sé que detrás de, como decía Loy, detrás de todo siguen prevaleciendo elementos políticos. Alguien me dice, pero no hay una contradicción en que lo que dijo Díaz-Canel el jueves ante el Congreso del Partido al reunirse con las personas. Yo creo que no. Yo creo que él lo hizo precisamente para aclararle a las personas que iban a oír el discurso al otro día, que no había ninguna dificultad. Porque me es imposible de pensar que en el mismo Palacio de las Convenciones, de un día para el otro, se reúna todo ese sector cuentapropista que han venido haciendo determinadas propuestas, el grupo emprendedor de la Universidad de La Habana, en el cual ya he hablado con 5 o 6 personas que estuvieron en ese encuentro y me han comentado sus impresiones. Y todo el mundo salió muy impresionado de lo que dijo el presidente del país. Y entonces al otro día, que se diga una cosa contraria. No, es que al otro día lo que se dijo es una voluntad política y no es la realidad. Yo creo que la realidad que se impone, y no es que eso, ¿cómo puedo decir? Majadería de un académico que lo ha venido repitiendo, porque llevo 10 años hablando de las pequeñas y medianas empresas. Es que, señores, no hay... En cualquier tipo de economía que debemos entronizar definitivamente como el ahorro... Hay economía socialista, pública, pero el dirigente de una empresa tiene que estar relacionado con los beneficios que pueda recibir. Si no, y los que me van a criticar, que es 5 años para volver a repetir el mismo cuento. Porque han sido 62 años de prueba y ante el año 90 la empresa estatal cubana no era eficiente. Lo que pasa es que eso no importaba porque había recursos. Pero en un mundo donde los recursos están escasos, donde el país no tiene dinero, donde los salarios son altos y es un componente importante de la producción, hay que ser eficiente. Y la empresa estatal todavía le falta, al no ser que realmente la letra de la descentralización que se ha producido sea verdad. Pero ya me están hablando de descentralización desde el año 2020, desde julio, y voy a cumplir un año y todavía la producción no crece en el país. Entonces, no, en este mundo de hoy, los esfuerzos no importan. Yo creo que lo que importa son los resultados. Y vuelvo a decir para los que no puedan entender y después se sientan afectados. No estoy diciendo que el bloqueo no afecta. No estoy diciendo que la COVID no afecta. No estoy diciendo que nos asfixia el entorno internacional que nos agobia. Estoy diciendo cuando los recursos están en el país y no se utilizan eficientemente. Porque yo le digo a la gente, yo estoy hablando y cuidando los productos que traspasaron el muro del malecón. El trayecto que pasó para llegar al muro del malecón, que fue difícil, que hubo que ir por cuarto país, que las transferencias se demoran a veces 2 meses porque nadie quiere acceder a una transferencia de Cuba. Todo eso es verdad. Pero una vez que me llega el saco de cemento por el malecón, tengo que utilizarlo eficientemente. Y ahí es donde está mi discusión. No se utiliza eficientemente por las formas organizativas que están, no llevan esa eficiencia. No hay competencia. Los recursos del Estado no le duelen a nadie porque no son de ellos. Entonces, esas son cosas que hay que cambiarlas. Bueno, creo que queríamos poner los fragmentos, pero se escuchan como con intermitencia, entonces mejor no hacemos a la audiencia perder datos y tiempo en eso. Porque además lo vimos en el Congreso del Partido Todos, ¿no? Quería que ahora nos concentráramos, o quiero que ahora nos concentremos, les propongo, en esta situación de crisis económica que vive el país. ¿Cuáles medidas debería adoptar el gobierno cubano, tanto desde el punto de vista económico como legislativo, que no es que estén separadas, pero bueno, van cada una por su lado? Ya sabemos que no tenemos poder ninguno aquí, pero bueno, debatimos para quizás esas personas que nos están escuchando y que sí tienen poder para tomar decisiones. En este contexto de crisis, para de verdad hacer concreto esa voluntad que expresó el presidente de que todas las formas de gestión de la economía, estatales y no estatales, se integren y el país logre salir de esta crisis. Hablábamos en alguna medida de esta ley y les pedía que pensáramos en qué debería tener esta ley para que de verdad sea... eficiente y pertinente en el momento en el que estamos, pero qué otras medidas pueden
tomarse también pensando en el momento en el que estamos. Bloqueo, COVID-19, una escasez de recursos provocada por todas estas cosas y por malos manejos administrativos internos. Y que, bueno, hagamos una suerte de debate acá sobre ese tema. Adelante. Mira, yo creo que lo primero que hay que cambiar, aunque se dijo que no se va a cambiar, entonces ya estoy repitiendo algo que yo sé que no se va a hacer, es eliminar el monopolio estatal del comercio exterior. Yo no entiendo por qué tienen que ser las empresas de comercio exterior las únicas que participen en las operaciones de comercio exterior. Porque si yo soy un cuentapropista y puedo ir a la zona económica especial de Mariel y firmar un contrato con una empresa, ¿por qué no lo puedo hacer yo directamente con esa empresa? Para ponerte un ejemplo, ¿por qué existe solo una empresa de telecomunicaciones? Para ponerte un ejemplo, ¿por qué tienen que ser esos monopolios? No estoy diciendo que no esté ETEXA, pero puede estar bajo ETEXA 3 o 4 compañías. Si no hay competencia, no hay calidad en los servicios. Eso es otro de los temas. Que se permita que las personas puedan tener su timbiriche privado, pero autorizado, porque en la práctica existen. Entonces, ¿por qué tú vas a limitar a una persona que quiere ella tener su propia tienda privada de detalles, determinadas cosas? Todo lo que aporte ingreso al presupuesto del Estado, yo estoy hablando de actividades legales, autorizadas, son más recursos que entran al Estado. Lo que tiene que haber una legalidad de las cosas. Entonces el Estado intenta, y como ya se dijo, las tiendas serán estatales. Es un error. En ningún lugar del mundo el Estado es el que proviene los bienes y servicios a la población de forma general. El Estado tiene que concentrarse en las personas vulnerables, los subsidios, en todo aquello que puede en una primera etapa lograr que las personas mejoren su nivel de vida. Pero el Estado no tiene por qué estar en esas todas las actividades del país. A ver, ¿cuál es la contradicción que exista una panadería estatal privada? O sea, es decir, quitarle al Estado y ponerla privada. Darle un compromiso, tienes que darle el pan a la bodega, pero etcétera. Puedes comprar harina y producir en esa misma instalación pan para que tú te beneficies. Es todo explicado, estos ejemplos concretos, es para decir que hay que descentralizar más toma de decisiones, pero concreto, porque nos concentramos en pequeños detalles, en nimiedades. Llevamos mucho tiempo discutiendo. Imagínense que en el año 2021, después de 60 años, un Estado se dedique a decir: a partir de ahora se puede vender carne de res. Esas cosas han sucedido a lo largo de la historia y son ese tipo de cosas absurdas. Hay que seguir quitando prohibiciones como las quitó Raúl Castro en sus primeros años de mandato, que había toda una serie de cosas absurdas y todavía existen mucho más. Mientras que ETEXA sea una sola compañía, los precios no van a bajar, porque quiéralo o no, caro o no, lo vas a acceder. Entonces te pongo ejemplo, no lo estoy cogiendo con ETEXA, al contrario, me siento muy bien con todos los servicios que se han hecho en los últimos 5 años, porque hoy Cuba no es la misma de hace 5 años, tener datos móviles, tener 4G, o sea, ha habido avance, ha habido comercio electrónico, transfer móvil, sí, hay muchas cosas, pero podríamos avanzar mucho más. Eso se resume con descentralización, con acabar con algunos determinados monopolios, con dejar que las personas tengan las iniciativas y las puedan cumplir. Con esas cosas yo creo que el país avance y sobre todo, vuelvo a decir, introducir más mercado en la economía. No cogerle miedo al mercado, sino lo que hay que saber controlarlo. Yo voy a ser sincero, a mí me quedó un poco grande la pregunta, sobre todo porque yo con el tema Cuba y la bola de cristal y pensar en una solución para el país, me paso mi trabajo, ¿no? Pero yo creo básicamente que hay 3 cosas que para mí son indispensables, hablando económicamente, hablando única y exclusivamente, y que deberían ser parte de un proceso legislativo inmediato. La primera es transparencia en la toma de decisiones con relación a los destinos de los fondos públicos. O sea, hay muchos economistas, entre ellos el profesor Pedro Monreal, que han hablado de la necesidad de detener en este minuto procesos inversionistas en sectores que no reportan a la economía cubana. Y sin embargo, esos procesos inversionistas, por razones que yo no voy a analizar aquí en este minuto porque no tengo todas las claves como para analizarlas, son procesos inversionistas que no se han detenido.
Y voy a ser claro, estoy hablando de los procesos inversionistas en planta hotelera, por ejemplo. Hay muchísimos economistas que han hablado de la necesidad de aumentar un proceso inversionista, que de redirigir ese proceso inversionista en planta hotelera, en inmobiliaria, hacia el agro. Eso es indispensable en este momento. Ninguna de las medidas que se han tomado recientemente y que han sido ofrecidas como medidas para reflotar y revitalizar la agricultura cubana son medidas nuevas. Son medidas que se han ido tomando cíclicamente, unas veces en retroceso, otras veces en avance, pero que no representan una modificación para el agro. Entre otras cosas, porque no ofrecen vías de financiamiento o subvención al agro. Y aquí hay un problema también de base. Y es que se ha dicho que el único financista de cualquier iniciativa económica en Cuba tiene que ser el Estado. Pero el Estado no tiene dinero para financiar una iniciativa económica. Y ahí tenemos, y vuelvo de nuevo al clasificador nacional de actividades. Toda la actividad de financiación y la asociación para financiar fue prohibida. Prohibida. Al menos así se anuncia. De nuevo, pierde el Estado la oportunidad cacareada de acercarse al capital cubano, de la emigración cubana, que no tiene para invertir en esos proyectos súper grandes de la zona especial de desarrollo, pero que sí muy probablemente estaría dispuesta a generar un trozo de financiamiento para la pequeña y la mediana empresa cubana. Pero hoy tampoco se le ofrece garantía a esa gente, al menos no se le ofrece garantía así a pequeño plazo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que tiene que haber transparencia en ese sentido y que tiene que modificarse inmediatamente, inmediatamente. La decisión de hacia dónde van los fondos públicos y cómo se controlan y la decisión con relación a la financiación. Eso para mí es fundamental. Lo otro que es fundamental es un análisis que la gente no puede dar por hecho. O sea, muchas veces asumimos, la gente asume como algo normal que la ministra de Trabajo y Seguridad Social se llegue a la mesa redonda y le diga al pueblo de Cuba que en Cuba no se autorizará a los cuentapropistas la venta mayorista de productos, porque la venta mayorista de productos es una responsabilidad estatal en Cuba. Punto. ¿Por qué tiene el pueblo cubano que asumir como algo normal que la venta mayorista de productos sea una responsabilidad del Estado? Aquí parte una cosa, aquí hay una cosa que es básica. Puede ser una responsabilidad del Estado. Pero si el Estado no cumple con esa responsabilidad, ¿qué pasa? Alguna modificación tiene que tener. Y en este minuto, el desabastecimiento del que hablaba el profesor Leni, que está en La Habana, es una muestra clara de eso. El Estado hoy no tiene, por las razones que sean, hoy no tiene cómo suplir un mercado mayorista de venta de productos de casi ningún tipo, de prácticamente nada, porque hoy escasea hasta lo más mínimo. Hoy escasea hasta lo más mínimo en moneda libremente convertible. Entonces, ahí hay un punto que también tenemos que inmediatamente cambiar. Y sobre todo tiene que ver con esas responsabilidades estatales, que está claro que el Estado no puede sostener atendiendo a la realidad económica de Cuba hoy, como es el tema del desabastecimiento. Es necesario, es impostergable, no solo que el Estado suelte el monopolio de la importación y la exportación en Cuba, sino que además se quite de intermediario. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Ahí sí acopio. Ahí sí acopio. El ejemplo más claro es la intermediación por la intermediación. Un compromiso estatal, una responsabilidad estatal incumplida consuetudinariamente. Consuetudinariamente. Y no hay ninguna expresión de que eso así vaya a desaparecer mañana, que es cuando hace falta que desaparezca en Cuba. Esa es otra de las cosas que yo creo interesantísimo. Y yo anotaba por aquí una cosa que puede parecer subjetiva, ¿no? Y que también responde a la propia lógica de la centralización como idea propia del modelo cubano, ¿no? Y es que yo creo que hay que permitirle a la gente que cree y que busque soluciones alternativas, y que el Estado acompañe esas soluciones, pero no que el Estado limite esa solución. Y yo le decía, y volviendo de nuevo al clasificador de entidades económicas nacionales, hay un montón de cosas que la gente hoy tiene problemas en Cuba. Ahora mismo hay un problema gordo y un litigio, no un litigio, pero un posible conflicto con relación a negocios en la red, reconversión, refinanciamiento de criptomonedas, que son cosas en las que los cubanos, en su afán de crear, en su afán de sortear, en su afán de invertir en algo que le reporte, pues ahí empieza a incursionar. Pero son cosas que no encuentran espacio hoy, ni van a encontrar espacio prontamente en la legislación cubana.
Y eso genera un conflicto. Genera un conflicto porque la gente no conoce a profundidad el problema. Vienen los esquemas entonces de las estafas. Son estos mecanismos naif de introducirse en un mercado porque me estoy introduciendo en un mercado. En fin, miles de consecuencias que tienen que ver, entre otras cosas, porque el Estado ha limitado la capacidad de la gente de crear. Y le ha dicho a la gente, usted única y exclusivamente puede hacer esto que yo le estoy diciendo. Y ahí limita la capacidad de creación. Y me van a disculpar todo. Yo sí creo, vuelvo y repito, que es un paso avance pasar de 100 y tantas actividades a más de 2,000. Eso me parece bárbaro. Pero seguimos siendo más de 2,000. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre algo para fomentar mi capital en Cuba que esté fuera de esas 2,000? Y a esa innovación a la que me refiero. Y eso pasa por un cambio en el modelo. Y un cambio que yo creo que no va a suceder prontamente, pero que para mí es indispensable. Y es indispensable porque pasa también por permitir que la gente se enriquezca. Está bueno ya decir que el enriquecimiento es un obstáculo o no es propio de nuestra sociedad socialista. Desde los años 90 vivimos en Cuba en una sociedad diferenciada. Las diferencias de clases existen. La gente enriquecida existe, la gente pobre existe, la clase media cubana ha desaparecido. Eso está claro, eso es evidente. Y ahí están los estudios serios del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana en ese sentido. Ahí no, yo no estoy especulando en ese sentido. Son hechos que son ciertos y que son palpables. Por tanto, el enriquecimiento de la gente, la diferencia, la estratificación de la sociedad cubana no es un fenómeno ajeno a la realidad cubana de hoy. No es un fenómeno ajeno a nuestro modelo. Es un fenómeno que hay que asumirlo en nuestro modelo. Y si para salir adelante el modelo tiene que dejar que la gente se enriquezca, pues punto, listo. Eso tiene que cambiar la mentalidad, pero no va a cambiar porque no es propio el modelo. Hay un elemento de lo que en el que sí puedes, digamos, que apartar un poquito más, que es el tema de la seguridad jurídica. O sea, ¿qué hace falta para que volvemos a este momento de crisis, pandemia, bloqueo, de escasez, disminución del Producto Interno Bruto, las personas tengan una seguridad jurídica para invertir en Cuba, para que sus negocios crezcan? Porque además ya hemos visto que en otras ocasiones ha pasado, las personas invierten en algo que luego es prohibido por el gobierno. Entonces, yo creo que también el profesor acá puede, a partir de sus conocimientos, sobre otros países que también han implementado estas medidas, puede aportar también a este sentido. Mira, yo casi me tengo que ir porque tengo otra cosa que hacer. Yo sí quiero dejar claro lo que decía Eloy. La única forma de repartir es teniendo riqueza. No se le puede coger miedo al enriquecimiento si ese enriquecimiento es producto de riquezas para toda la sociedad. La pobreza repartida entre todos toca más pobreza. Por lo tanto, esa frase por adelantado de que no voy a permitir el enriquecimiento, primero tenías que preocuparte por enriquecer a tu país, es decir, crear riqueza. Y después se verá cuando la sociedad realmente se convirtió en un país con mucha riqueza y muchas transnacionales y muchos multimillonarios, podemos hablar de eso. Pero ¿cómo, si no has empezado, vas a poner esa frase por delante en vez de decir vamos a generar riqueza? Y en el caso de China, en el caso de Vietnam, los multimillonarios son miembros del Partido Comunista y hay algunos en el Buró Político, averigüen, o sea, en el Comité Central. Entonces, eso no es un problema. Generar riqueza bien habida, mientras que signifique recursos y desarrollo, ¿cuál es la dificultad? Porque llevas 62 años tratando de no permitir esas cosas y tienes a todo el mundo igualado hacia abajo, y la igualación es hacia arriba, y aquellos que no se pueden enganchar, que no puedan ser ganadores, que son, tiene que haber una sociedad perdedora imposible en las condiciones de Cuba, que todo el mundo gane. Lo que el Estado tiene que tener, la habilidad de aquel que se quedó retrasado o relegado, que son perdedores, ayudarlo. Y existen en todos los lugares del mundo ayuda a esos grupos vulnerables. Eso no es ninguna de desprestigio ni nada de eso. Al contrario, eso es reconocer tu realidad. Porque al no reconocerla, no tomas medidas para distinguir a aquellos que sí realmente
tengan un mayor conocimiento, tengan una mayor habilidad. En la sociedad tienen que haber ganadores. Eso no es un problema social. Al contrario, lo que ese ganador tiene que aportar a la sociedad para después redistribuirla a través de los fondos sociales de consumo, a través de más educación, más recursos. Entonces eso no es ninguna dificultad, porque si tú ganas 1 millón y tienes que aportar el 50%, ese 50% lo redistribuyen entre aquellos que no lo tienen. Entonces yo nunca he estado de acuerdo con esa frase hasta el día de hoy. Bueno, muchas gracias, y realmente ya llevamos 1 hora y media y tenía otro compromiso. Y sí, no se preocupe. Muchas gracias a usted. Haber participado en este Fail Life. Le agradecemos por haber estado por acá. Llevamos ya casi una hora y media de conversación, así que hoy te propongo también ir cerrando, y así además nos quedan más temas para hablar en otra ocasión. Recuerden que esta grabación va a estar disponible en nuestro canal, en nuestras páginas de Facebook, en nuestros canales de YouTube. Vamos a hacer también versiones, estamos haciendo ya versiones en audio, en texto, y los invitamos a que continuemos el debate, y por supuesto al profesor Eberleni, que siempre está dispuesto a sumarse por acá. Muchas gracias a las personas que se conectaron, y nos vemos en una próxima transmisión en vivo del Toque y Periodismo de Barrio.